pequeña la diferencia, atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio, vaya señor, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, hubo algunas novedades el pasado fin de semana. Sí. Le conocimos la cara, la voz al flamante nuevo titular de ANSES. ¿Cuál es el cargo? Porque el director ejecutivo, sí, es bastante incierto, porque en realidad la figura del director ejecutivo históricamente estaba subordinada a una Secretaría de Seguridad Social que a su vez dependía del Ministerio del Trabajo, ¿no? Esa estructura, bueno, se ha modificado, porque ahora el Ministerio del Trabajo es una secretaría que depende a su vez de Capital Humano. Pero bueno, es una dirección que tiene en realidad la particular característica de estar atada no a lo que a esa estructura a la cual yo mencionaba, y no, esto no es nuevo, sino que se ha consolidado como tal, termina dependiendo del Ministerio de Economía, ¿no? Del ministro de Economía de turno, diría. Tuvimos una muestra muy clara durante la anterior gestión que administró el país, ¿no? Pero lo que anunció en realidad, yo le diría como título los jubilados sentenciados en la Argentina, ¿no? Porque en realidad primera y estrogenia del sistema, primer disparate, lo que tiene que ver con el cúmulo de sentencias firmes que ANSES de facto no liquida directamente. No recordemos que, como lo hicimos más de una vez, las sentencias firmes deben efectivizarse dentro de los 120 días hábiles de haber quedado como tal. Ajá. Simplemente para que lo tengan presente los oyentes, estamos hablando de cientos de miles de jubilados que el Estado le pagó mal, es decir, y tienen los que pueden hacer un juicio que dura varios años, 3, 4, 5 años o más a veces, que cuando cumple ese derrotero en la justicia, primera, segunda instancia, y tiene esa sentencia a la cual yo aludía, nos encontramos que ANSES directamente no las paga, y en muchos casos, más allá de intimaciones, de 20 multas a las pedidas para los funcionarios. Hay un detalle, no sé, usted me corrige, sí. Eugenio, hay un detalle. Sí, cómo no. Que está bien, las sentencias dijo que se van a pagar en cuanto estén firmes, ¿no es cierto? O sea, claro. ¿Qué se entiende por firme? Primera instancia y cámara, no corte, ¿no? Porque obviamente... Sí, cuando ya no hay un fallo definitivo, cuando ya se cumplieron todas las etapas. Recordemos que también tenemos muchas de estas sentencias que hoy están en corte, ¿no? Está bien, pero bueno, pero hay algunas que son... Pero no es el caso. No, además hay otro detalle que es como que lo desglosan, ¿no es cierto? O sea, como plata no hay, por una parte dice sí, pagamos la sentencia en lo que corresponde al ajuste del haber, pero el retractivo a la cola, de acuerdo a lo que establezca el Congreso en el presupuesto, como cupo anual de pago de sentencias. ¿Es así? Efectivamente. Es decir, usted lo ha dicho, y para los oyentes vamos a hacer algo técnicamente no es correcto, pero dividamos la sentencia en lo que es el reclamo, claro, el jubilado respecto
a lo que le pagan de menos en relación a lo que está recibiendo. Es decir, tenemos un jubilado que hoy está cobrando 300.000 pesos, la sentencia ya firme dice que tiene que cobrar 600.000 pesos. ¿Qué dice el titular de ANSES? Dice, bueno, a partir de ahora vamos a regularizar esa parte de la sentencia. Correcto. Le vamos a pagar lo que ahí dice, los 300 de excedente. Bueno. Exactamente, pero como se le pagó mal durante mucho tiempo, hay lo que se llaman retroactivos. Eso, inclusive ahí hay un dato interesante, porque dice, bueno, vamos a ver en el 2025 según cuál es la situación fiscal, ¿no es cierto? Lo deja en términos nuevamente inciertos, porque alude a las partidas del presupuesto nacional, ¿no? Para el pago de sentencias, Bueno. Eugenio, muchas gracias por estos minutos. Gracias por habernos acompañado. Queríamos precisar este tema porque me parece importante. Es justamente un tema de la semana. Más un fallo que vamos a seguir ampliando en próxima semana, que ya lo anticipó la semana pasada Adrián en Córdoba. Adrián Trócoli. Que definitivamente señala lo ilegal que fue todo el manejo durante el gobierno de Alberto Fernández del tema de los ajustes jubilatorios. Gracias, Eugenio. Así es. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima semana. Chao, hasta luego. Ahí estaba el doctor Eugenio Semino. Vamos al próximo contacto. Dale nomás.